dirigir esta primera intervención a la titular del CISEM, Paola Lazo. Como es de su conocimiento, el gobierno de Jalisco implementó a mediados de su sexenio la estrategia emergente contra la violencia en razón de género, la cual tiene algunos ejes de intervención como son la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Pero desafortunadamente, en el 23 y en el 2024, mantuvo el mismo presupuesto, pese a que con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco ha sido de enero a septiembre de este año el noveno lugar nacional con más feminicidios, el sexto lugar en mujeres víctimas de homicidio doloso y el sexto lugar en mujeres víctimas de lesiones dolosas. Sin dejar de mencionar que dentro de los 100 municipios del país con más feminicidios se encuentra lastimosamente Guadalajara y Zapopan. Preguntarle, secretaria, ¿de qué manera considera que afectó el que no se haya incrementado el presupuesto destinado a la estrategia emergente contra la violencia en razón de género? ¿Y cuál es su opinión acerca de que sí han existido incrementos en otras áreas del gobierno, como lo es comunicación social, que de poco y nada sirven para combatir la criminalidad y no suceda lo mismo con programas tan importantes como el antes mencionado? Asimismo, como bien sabe, hace poco más de un mes se dejó de criminalizar a las mujeres que decidan abortar. Preguntarle a usted y a la doctora Gabriela Mena si se ha realizado algún tipo de capacitación en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de sensibilización dirigidas al personal de salud para que en los centros hospitalarios se brinde una atención adecuada a las mujeres que acudan a realizarse un procedimiento de interrupción legal del embarazo. También, secretaria, me gustaría que se nos informe cuántas mujeres han tenido que tramitar un juicio de amparo para poder acceder al aborto en Jalisco. Ahora me centraré en el sector salud, doctora Gabriela Mena. Como bien sabe, somos el primer lugar en casos de dengue confirmados. El día de ayer eran 15,948 casos. El día de hoy, según el panorama epidemiológico del dengue, estamos en la semana 46 y tenemos 17,170 casos en Jalisco. ¿Por qué existen lugares en nuestra República Mexicana con cifras muy bajas o cifras nulas en casos de dengue, como lo es la Ciudad de México, Tlaxcala, que ambos cuentan con 0 casos, o Baja California, que cuenta con 8 casos, o nuestro estado vecino, que es Zacatecas, con 125 casos? ¿Qué nos diferencia a nuestro estado de los otros mencionados? ¿Por qué Jalisco es el número uno? ¿En qué están fallando? También hemos visto en redes sociales y en algunas notas periodísticas que en algunos centros de salud existe insuficiencia de camas y que muchas personas tienen que esperar recostados en el suelo en los pisos de urgencias. Me gustaría saber qué tanto de esto de lo que se menciona es cierto y si estamos, y que me conteste de manera totalmente transparente, si estamos ante una crisis a consecuencia de la cantidad de casos de dengue en nuestro estado. Por otra parte, doctora, el 21 de agosto de este año, el Pleno de este Congreso aprobó un acuerdo legislativo que presenté y que iba dirigido al director general del Instituto Jalisciense de Salud Mental, en el cual, ¿qué es lo que se pedía? Le explico. Pues mire, desafortunadamente en las líneas 3 del tren ligero han habido sucesos lamentables en los cuales algunas personas se han quitado la vida al arrojarse a las vías del tren. Por ello, solicito que se instalaran módulos permanentes en las estaciones del tren ligero donde hubiera personal de salud mental capacitado para atender estas crisis y poder brindar el apoyo psicológico gratuito a las personas que sí lo requieran. La pregunta en concreto
es si se tomó en cuenta la propuesta de instalar módulos de atención mental en las estaciones del CITEUR, por favor. Y por último, después de la despenalización del aborto en Jalisco, el secretario de Educación se lamentó profundamente en la red social X, permítame citarlo, si no somos capaces de defender el derecho a la vida desde su inicio, el resto de los derechos carecen de sentido. Mis respetos a quienes, a pesar de las presiones ideológicas, se mantuvieron firmes con sus convicciones y a las de la ciencia. Esto, por decirlo menos, me parece alarmante, siendo usted el titular de una secretaría que debería de ser laica, que no debe de discriminar, que el pensamiento único que debe de existir con estas posturas anacrónicas se puede llegar a asumir que piensa acerca usted de la homosexualidad o del bullying. Con ese tipo de creencias, ¿cómo pueden estar seguros de no sufrir violencia los niños y las niñas que forman parte del sistema educativo estatal? Le pregunto con mucho respeto, ¿ha sido capaz de dejar sus creencias personales fuera del ejercicio de su actividad como secretario de Educación? ¿Y de qué manera ha impulsado el respeto a las diversas expresiones de identidad y género dentro de los planteles escolares? Muchísimas gracias.